El centro de San Francisco y sus alrededores no son los más bonitos que tiene la ciudad ni lo más rentable últimamente. El restaurante latinoasiático Cantó recién abrió hace 4 meses y aunque hay clientes, sus dueños saben que una fachada más bonita en medio de la calle O'Farrell podría ser beneficioso para ellos y la comunidad. Queremos hacer el awning y también queremos, por ejemplo, en la parte del otro lado está una ventanita. Quiero decorar eso con más publicidad, poner más, hacer algo que de verdad, un oven sticker para la comida, ¿no? Y eso es precisamente lo que la organización San Francisco Downtown Partnership quiere hacer para los restaurantes de la ciudad. Con un fondo de $40,000, extendieron la fecha límite para solicitar ayuda hasta el 19 de mayo. Los dueños de los comensales pueden aplicar para recibir hasta $5,000 en préstamos. El presidente de la organización dice que con esos fondos, los restaurantes lucirán más atractivos y podría reactivar la actividad económica, además de darle más opciones a los residentes para distraerse en un ambiente más amigable. El dinero otorgado se podrá utilizar para remodelaciones, incluidas colocar muebles al aire libre, iluminar las áreas de afuera, colocar barreras de separación, pintar murales en exteriores y también tener plantas. Si hay la oportunidad, tengo planeado venir. ¿Y tú crees que la zona se va a revitalizar si los restaurantes empiezan a poner murales? Y... Claro, claro, obviamente. Y por supuesto, la esperanza es que este programa revitalice todo el área. Recuerde que la fecha límite para aplicar por este dinero es el 19 de mayo. Andrés Prender, Noticiero Telemundo 48.